Washington nos está contando que le van a hacer un homenaje. Le van a entregar una medalla y él le quiere entregar la camiseta al hijo. Sería muy bueno que lo hiciera sobre eso. ¡Claro! Lo podríamos presentar como una tradición futbolística que inicia, que antes no existía, se perpetúa a través del hijo. ¡Uy, bellísimo! ¡Willington, me dejas! Sí, claro, muy bueno. Por mí no hay inconveniente. Se podía proyectar eso en la ceremonia. Perdón. Aló. Sí, sí. Un momento, por favor. Sí, espérate. Aló. Papá, ¿cómo vas? No, pues bien. No digas. ¿Y ese milagro? Ah. No, pues claro que me alegro, hombre, ¿qué tal? ¿Para cuándo sería? Ya. Sí, sí, listo, qué dicha, papito. Bueno, besitos a la mamá. Adiós, pues. ¿Qué pasó? Mi papá se va a venir de negocios a Bogotá. ¿Y? Pues que se me va a cruzar con la grabación. Pero él no va a estar con usted todo el tiempo. Pues sí, pero él no sabe que yo seguí estudiando cine y televisión. No vi que después del último agarrón yo decidí no volver a decirle nada más. Bueno, Cris, ¿no crees que es una buena oportunidad para decírselo? No, con mi papá no hay buenas oportunidades para decirle ese tipo de cosas. Él es supremamente intransigente, testarudo. Y si llega a saber que yo seguí en esto, me acaba. Suficiente, suficiente, silencio, silencio, silencio. Vamos a analizar cuál es el esquema que vamos a utilizar contra Artilleros el próximo partido, que es complicado. Fresco gato, que a ese equipo le ganamos, ¿cierto? ¿Cuántas veces les tengo que decir que no se confíen antes de un partido? Le podemos ganar, pero si analizamos bien el rival y si nos preparamos bien nosotros, ¿cierto? Bueno, Nano va a subir al... ¿Dónde estaba usted, Nano? No, gato, imagínese. Me subí en un árbol y se partió la rama. Y ahora que es cuando más lo necesitamos a usted, Nano. ¿Y si subimos a Manolo, gato? Que lo vamos a subir. ¿Quién defiende entonces? Ya con Nano por fuera es suficiente hueco. Bueno, gato, para eso estoy yo. Sí, María José, pero es que necesitamos más gente en el medio campo. Hola, gato. ¿Qué hubo, muchacho? ¿Qué hubo? Hola. ¿Qué tal, viejo Willy? Oiga, no me diga que este es Willington. Sí, claro. Pero ¿cómo ha crecido? Muchachos, les presento a Willington Ortiz, hijo, el sucesor de Willington Ortiz. ¡Uy! ¡Qué chévere conocerlo! Oiga, nosotros no sabíamos que Willy tuviera una versión reducida del mismo. No es tan buen jugador como el papá. No, no, ¿qué va? No, lo que pasa es que él es muy modesto, pero él en el medio campo se desempeña bien. ¿Medio campo? ¡Pero es nuestra salvación! ¡Claro, claro! ¿No estamos buscando un mediocampista?
Oiga, Pablo, ni mandaba hacer. Ajá. Uy, sí, imagínense los gatos jugando con Willington Ortiz. ¡Wow! ¿Qué pasa, Willington? Es que mire lo que le pasó a Nano. Se partió la pierna y nos hace falta un medio. ¿Si quiere jugar? Pues no hay ningún problema, gato. No, pero es que quienes están inscritos en la liga. Eso no es ningún problema. Nosotros tenemos cupos y todavía lo podemos inscribir. No, pero además sin conocer el esquema del equipo. Eso se conoce bien rapidito, fresco. Pero seguro que es que nos ponen problema por la edad, porque es que ya cumplí 15 años. No, pero es que ese tipo se le notaba excesivamente que nos quería sacar el cuerpo. Claro, desde el principio y con tantas excusas. Oiga, pero lo de la edad yo no lo había pensado. Eso fue un as que se sacó de la manga ahí para no estar con nosotros. Yo creo que deberíamos hablar con él. ¿Y decirle qué? Pues lo que pensamos, sencillamente. ¿Y por qué no usted, sencillamente? No, porque es que yo no tengo suficiente confianza con él. Ay, no, salió tímido. No, hombre, no es tímido, pero es que usted póngase a pensar. Es como raro que yo vaya y le hable sin ni siquiera conocerlo. Pues a mí sí no me hace así, mijo. Yo cuando vaya a la casa voy y le digo que estas son 5. Seguí, pues, papá. Muy bonito tu apartamento, Cris. Gracias. Ay, papá, yo te quería decir una cosa. El Código Civil de Ortega Torres. Ay, Cristinita, por favor, esto es de la época de la Convención de Río Negro. Sí. Vos no puedes andar tan desactualizada, pero tranquila que para eso estoy yo acá. Gracias, papá. No tenés nada que agradecerme, para eso soy tu papá. Lo importante es que hayas seguido con la tradición de la casa. En Cali la gente me pregunta por vos, que cómo vas. Y yo saco y le muestro tus notas. Ve, te tapo la boca. Ya. Pa, yo quería decirte una cosa, ¿no? Tranquila, tranquila, que yo ya pensé en todo. Yo sé que esta es una profesión súper competida y todo eso, pero para eso estoy aquí también. Para que te encarriles de una vez por todas. Era acerca de lo del cine y la televisión. Eso es lo que me tiene más contento de todo. Que te hayas olvidado de esos embelecos y esas bobadas. Es que en este país todo se maneja por el derecho. Mira, aquí tengo una lista de las 10 vacas sagradas de la abogacía en esta ciudad. Mira. Y vamos a ir a visitarlas a todas. Para que te vean, te conozcan. Sepan que eres mi hija y te respeten. Porque es que en este país el apellido vale. ¿Qué era lo que ibas a decir? No, que me voy a quedar donde Lucía para que pues, tú tengas el espacio para ti solo, puedas trabajar y todo eso. Ay, mi amor, gracias. Bueno, cuéntame, ¿y qué? Mira, esta es la idea, hacer unas tomas a Willy chiquito jugando entre otros niños. Sí. No importa que no sea en calle, eso lo podemos hacer acá con los gatos. Sí, perfecto. Ay, gato, ¿usted me puede colaborar con unas cosas? Yo quiero que me ayude con los ángulos de las tomas, pues, para las jugadas, si es posible. Sí, claro. Bueno. ¿Y qué vas a hacer con tu papá? No sé, pero esa grabación no se puede cancelar. Así mi profesor está feliz con el tema del documental. Por nosotros no hay problema, y por los muchachos menos, están felices con la idea del documental. Bueno. De todas maneras, yo sí pienso que sería mejor que tú hablaras con tu papá. Lucha, mira. Mi papá. Ya se tomó el trabajo de mandarme por fax un calendario detallado que están en Bogotá. Así que traté de cuadrar los turnos de grabación y pues he hecho como este horario. No sé si a ustedes les convenga esos días y esas horas. No, creo que no hay problema, está bien. Bueno, espero que todo salga bien. Por Willy no hay ningún problema. Ese muchacho madera es lo que tiene. Y además está emocionadísimo con el programa de televisión. Yo no sabía que usted fuera así. ¿Así cómo? Así de creído. ¿Cómo así? ¿De qué me está hablando usted? Ay, usted sabe muy bien de lo que le estoy hablando, de que usted le quiere sacar el cuerpo al equipo. Ay, pero si no estoy sacando el cuerpo a nada de eso. Ay, ¿cómo que no? Entonces, ¿por qué sacaba tantas excusas que no conocía la táctica del equipo, que la edad? ¿Usted por qué no es como su papá que estuvo bacano con nosotros? Eso es lo que pasa. ¿Lo que pasa de qué? Es que todo el mundo quiere que yo juegue fútbol, que sea mejor que mi papá, que lo uno y que lo otro. Y bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Es que yo no quiero jugar fútbol. ¿Cómo? ¿Usted no quiere jugar fútbol? Usted no puede decir eso. Usted lo lleva en la sangre. Pues lo que es el fútbol sí me gusta. Pero es que todo el mundo es como empujándome y así empujado, ¿no? No, Willy, usted no nos puede dejar ahí a la deriva con los artilleros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe qué, Pablo? Usted me cae bien. Por eso es que me pongo a contarle todas estas cosas. Pero mire, si me ponen primero por la edad, yo juego el partido y listo. Pero eso sí. Tiene que prometer algo. No le puede contar nada a nadie de eso. ¿Cómo así? ¿Su papá no sabe? ¿Cómo se le ocurre? Que el pobre está súper ilusionado. Y solo pensar en eso, pues, se me parte el corazón. ¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Entonces qué, muchachos?
Bien, aquí nosotros hablando, ¿por qué? Qué bueno que se estén haciendo amigos, eso nos va a servir en el partido. ¿Y a ustedes cómo les fue? Nos fue muy bien. Divinamente, Willy puede jugar. Para Cristina, con nuestro aprecio y amistad. Titina. Señor. Pues porque nada más has dicho que eras tan amiga del viejo Willy, si él a mí me cae lo más bien. La otra vez nos conocimos y me parece una gran persona. ¿Cuándo me invitas a saludarlo? No, pa, tan amigos no somos. Yo soy amiga de la foto del lado del gato Aguirre, porque él vive en la casa de Lucía, ¿no? Ella le tiene rentado un cuarto. El gato Aguirre, sí me acuerdo de jugar Millonarios. Ahora maneja una escuela de fútbol infantil. Ese como que es la llave de Willy, ¿no? Sí. ¿Cómo te fue tus vueltas? ¿No tenías muchas cosas que hacer hoy? Pues eso te quería comentar. Estuve hablando con el doctor Salcedo. ¿Te acordás que teníamos una cita con él a las 3 de la tarde? Ah, sí. Resulta que no va a poder. Entonces, a ver si aprovechamos y vamos donde el doctor Valenzuela. Sí, ¿cómo así? ¿Vuelta de qué o qué? Yo he buscado a buscar unos expedientes. No me dirás que ya estás litigando. Ay, no, ¿qué tal? No, es para el consultor jurídico de la universidad, pa. Ah, bueno. Siendo por una causa noble, no te detengo. Hola, viejo Willy. Es milagroso verlo por acá, una persona tan ocupada como usted, hombre. Es que vine que me entregaran la medalla al mérito deportivo, don Julio. Ah, sí, lo felicito. Y que no me diga que es el heredero al trono. Sí, don Julio, exactamente. ¿Y qué pelado? ¿Tan bueno como su papá? Claro, don Julio, sí, le voy a hacer entrega de la camiseta en la premiación. Ah, no, eso sí es una consagración definitiva, porque esos compromisos son para toda la vida. Ay, Willy, a ver si le podrías dar un autógrafo a mis amigas. No, no, ¿qué hacemos si ya somos importantes? Y eso que ahora que nos van a hacer la entrevista en televisión va a ser mucho más. Bueno, y eso no es todo, va a jugar un partido con nosotros. Ah, pero eso sí no se puede dejar pasar en vano. Cierto, don Julio, hay que hacer una campaña publicitaria para que venga mucha gente. Eso es, ¿qué tomas? Ese muchacho juega, ¿ah? Eso, ¡ah! Bueno, así es. Listo. Bernardo, yo creo que tenemos buenas imágenes. Espérame, voy a cuadrar la entrevista con Willy, ¿eh? Su hijo es una maravilla. Ese niño juega. Es impresionante. ¿Está bien? Muy bien. Pues ahora cuadremos a verle. Ay, Dios mío, mi papá está ahí. ¿Qué hace aquí? Pues, que le dio por venir a conocer a ustedes en lugar a Willington. Ay, Dios, tenía que venir, díganle algo. Compérdenme. Viejo Willy. Hola, Gerardo. Qué bueno verte, hombre. ¿Cuándo llegaste? Ayer. Es que te ha ido muy bien con esa selección. Yo sí sabía que tú eras el propio para manejar a los muchachos. Pues tú sabes, eso de manejar uno su propio retoño ayuda mucho. Claro que sí. Yo me presento. ¿Qué tal? Rafael Aguirre. Mucho gusto. El gato Aguirre, nada menos. Mucho gusto. Gerardo Cabal. ¿Cómo estás? Hola, Cris. Papito, ¿y tú qué haces por aquí? Ya, ¿y qué es lo que está pasando ahí? Ah, no, que estaban haciendo una entrevista a Willy para un noticiero. Ah, ¿de qué noticiero? No, es un noticiero, todavía no está al aire. Es esa cosa nueva de la licitación y todo, están haciendo pruebas. Ya. Ajá. No, pues imagínate que pasé por donde el doctor Valenzuela. Ajá. Uh-huh. Y me dijo que necesitaba un asistente, pero así súper urgente yo le hablé de vos. Ajá. Y quedó encantado que te quiere conocer ya mismo, mejor dicho, que esto y que lo otro. Y vos sabes, mija, que las ocasiones las pintan calvas. Así que dejé todo lo que tenía que hacer y me vine por vos. ¿Vamos? ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí, tranquila. Bueno, Cristina, entonces vamos a la entrevista, claro. Willy. Bueno, que les vaya muy bien. Nos vemos. Bueno, que les vaya muy hasta bien. Luego. Pues, suerte, ¿no? Suerte. Cristina, una cosa. Tranquila, yo les explico que se tuvo que ir, no se preocupe. Gracias. Qué pena con ustedes, pero tuve que atender un asuntico pequeño. Claro que yo ya conozco a la niña y ahora me explico muchas cosas. No me diga, doctor Valenzuela, ¿cómo cuáles? Como por ejemplo, porque ella fue una de mis mejores alumnas. ¿Cómo así? ¿Vos habías estudiado con el doctor Valenzuela y no le dijiste que eras mi hija? No, yo, pues, no quería que él pensara que... Lo que pasa es que ella quiere salir adelante por sus propios medios. Y los tiene, hombre, los tiene. Bien, Cristina, aquí de todas maneras tenemos que seguir el procedimiento regular.
Y ese consiste en una entrevista que mi socio y yo le hacemos a las aspirantes. Claro que yo te veo muy bien opcionada. A ver, Willy, ¿qué pasa, hermano? Que lo están meleando ahí. Póngale más dinámica a eso. Listo, Willy. Suficiente. Entra, María José. Willy, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tienes? ¿Estás enfermo? ¿Qué? ¿Tienes fiebre? No, papá, no pasa nada. ¿Seguro? ¿O es que piensas jugar así? No, papá, no pasa nada. No te preocupes. Esto es solo un entrenamiento. ¿Qué pasa, María José? Oye, Willy, ¿usted hasta cuándo cree que puede engañar a su papá? Diego Willy. Sí. Es que le quería comentar una cosa. Sí, dime. Es sobre su hijo. ¿Usted sabe qué le pasa? No, gato, tú dices por el entrenamiento. Yo hablé con él y yo considero que es por la altura, que está un poquito, que le está afectando. Sí, claro. Pero cuando hicimos las tomas de televisión, ¿no lo molestó la altura? No, tranquilo, gato. Es solamente en los entrenamientos que él no da todo. Pero en los partidos vas a ver que te va a dar todo. Claro, eso espero. Sí, claro. Pero de todas maneras voy a hablar con él. No, tranquilo, habla con él. Para eso tú eres el entrenador. Listo. ¿Qué, Willy? ¿Cómo le va? Bien, gato. Oiga, quería hablar con usted sobre el entrenamiento. ¿Qué pasó? ¿Su papá le dijo algo? No, tranquilo. No, yo solamente quería saber si se ha sentido bien o si estaba poniéndola toda o no. Ah, sí, gato, pero tranquilo que yo en el partido yo la meto toda. Ah, bueno, claro. Oiga, uno a veces tiene, pues tiene como problemas en la vida y como sería bueno hablar con alguien, ¿no? Le gustaría contárselo a alguien. ¿Qué? Estoy hablando con Pablo. No, ¿por qué? No, por nada. ¿Usted se habló con él? ¿De qué? Pues sí, yo hablé con él de muchas cosas, de Bogotá, de la gente. Mire, en serio, Willy. Si usted se siente mal con alguno de los del equipo o tiene algún problema, le repito, lo que sea, puede contar conmigo. No, tranquilo. Muchas gracias. O sea que lo dejo porque me tengo que ir para la casa. Sí, claro. Yo, gato, ¿qué hace? Yo, Pablo, ¿qué tal? Haciendo este cuadro para mostrarles la alineación del próximo partido. Ah, gato, ¿usted todavía piensa poner a Willy en la mitad? Sí, claro, ¿por qué? No, pues yo pensaba que deberíamos reforzar más la defensa y no el medio campo. ¿Cuál es la teoría? Pues, si ese equipo tiene tan buen ataque como se presume, entonces deberíamos reforzar la defensa, ¿o no? No, yo pienso que con Willy aquí en la mitad, estorbándoles la salida, creo que los trancamos bastante. Bueno, pero Willy está como mal, ¿no? ¿Mal? ¿Cómo así? No, pues, o sea, usted lo vio mal en el entrenamiento. Usted se ha vuelto muy amigo de Willy, ¿cierto? Sí, ¿por qué, gato? ¿Él le dijo algo? ¿Usted me quiere decir algo? Pues... en un momento, decirle algo de qué. De lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Ya. No sigamos jugando al gato y al ratón, sí, Pablo. ¿Me va a contar, sí o no? Mire, gato, no sé nada. Y si lo supiera, no se lo podría contar, ¿me entiendes? Ah, ya. Pablo. ¿Sí? Mire, ya lo veo muy decidido a no contarme. Pero piense que no hablar también es una responsabilidad. Y de pronto no está ayudando a Willy tanto como usted piensa. Bueno, gracias, gato. Pues, Cris, de todas maneras, yo pienso que tienes que hacer algo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué hago? Dime algo porque yo soy tan confundida que no sé qué hacer. Pues lo más evidente es que hables con tu papá. Ay, mujer, tú no sabes cómo es él. A mí me pareció muy querido y muy decente. Ah, no, eso sí, queridísimo sí es. Pero llévale la contraria y paga escondedero a peso después.
Lo que debería hacer es hablar con su papá, explicarle que a usted lo que le gusta es eso, él va a entender. Además, los problemas se solucionan enfrentándolos. Pues sí, hombre, qué caramba, yo mañana hablo con él. Eso, hay que hablar. ¿Y qué es, Cicinita? ¿Muy preparada para la entrevista? Pues si lo dice el doctor Valenzuela. No, es que no basta con que lo diga el doctor Valenzuela. Es que vos tenés que salir lucidísima de esa entrevista, como si fueras mi hija. Papá, yo soy tu hija de todas maneras. ¿Cómo así que de todas maneras? Mira, sí, voy a exagerar. Si yo tuviera un defecto congénito, ¿tú me seguirías queriendo? Oíme vos, ¿de qué me estás hablando a mí? Que si yo tengo que ser abogada para que tú me quieras. Perdóname, pero no entiendo qué tiene que ver lo uno con lo otro. A ver, ¿te acuerdas lo de cine y televisión? Mira, no quiero ni que toquemos ese temita porque soy yo ahí sobre mojado. ¿Por qué? Es que no quiero ni pensar en eso. Ya la vez pasada hablamos lo suficiente. Pero si y lo mejor que te puedo pasar es que dejaras de pensar en esas bobadas y que tomaras la vida en serio, como debe ser. Si existiera la posibilidad de... No quiero ni que me mentes la posibilidad. Y menos ahora que vas bien encarrilada. Es que si vos entras a trabajar con el doctor Valenzuela, vas a salir adelante y vas a llegar muy lejos. Y yo te voy a ayudar a que montes tu oficina. Pero si seguís así, juiciosita. No, qué desespero. Esa entrevista es hoy y yo no puedo faltar. Bueno, yo no entiendo por qué no me hiciste caso. ¿Tú crees que yo no intenté después hablar con mi papá? Pero igual no importa. Es hoy y ya, ¿qué hago? Porque no vas a la entrevista. Y cuando tu papá te pregunte por qué no fuiste, le dices la verdad. Claro, también puedo escribir una notica diciéndome fui, me alisté en la legión extranjera y ya. Ay, Cristina, mira, yo te estoy diciendo lo que a mí me parece que deberías hacer, pero de todas maneras esa es mi opinión. Es tu vida, haz lo que tú quieras, allá tú. La solución es que yo no pase esa entrevista. Bien, Andrés, buena. Ya, de una. Cuéntesela ahí. Ángel, se volvió. Muy bien. Bien. Qué buena jugada, Willy. Qué buena jugada, qué golazo. Excelente gol, Willy, muy bien. Bueno, suspendamos el entrenamiento por hoy. Acuérdense, este es el último entrenamiento antes del partido. Los quiero muy concentrados. Suerte, todos a la casa, a estudiar, jóvenes. Oiga, Willy, un momento, ¿usted qué está jugando? ¿Por qué? Porque usted dice que no quiere jugar fútbol y mire cómo lo está haciendo. Pero eso no quiere decir nada. Claro que quiere decir algo. Quiere decir que usted es un miedoso. Usted a mí no me puede decir miedoso. Claro que sí se lo puedo decir. Y le voy a decir por qué. Porque usted tiene miedo a jugar fútbol. Y segundo, tiene miedo a decírselo a su papá. Ah, no me moleste. No lo estoy molestando, le estoy diciendo la verdad porque lo estimo. Yo ya le dije que no le quiero dar esa desilusión. Mire, o sea que usted se va a pasar toda la vida haciendo algo que no le gusta solamente por no hablar. Yo sí quería decirle, Pablo, pero lo que pasa es que no he encontrado el momento. ¿Y si encuentra el momento le dice? Claro que sí. ¿O qué cree? Que me gusta mucho esta situación. Bueno, Cris, ¿cómo te fue? Bien. Bueno, quiero decir que si me contratan por todas las burradas que dije, pues están perdidos. Ay, Cristina. No, en serio. Si llegan a contratar a alguien que diga lo que yo dije, no, por Dios. Bueno, quiero que vean un poquito de esto. Es un video que me conseguí. Sobre, mejor dicho, el día en que Willington por primera vez le entregó la camiseta a Willy Chiqui. Mira. Ahora, la idea es la siguiente. Poner escenas de esta ceremonia con la de la ceremonia que vamos a hacer ahorita. Entonces, puede quedar algo bonito. Buenas noches, Gerardo, ¿qué tal? Gato, buenas noches. ¿Está yendo a la piscina? Sí, sí, señora, aquí está. Siga. Hola, papá. Hola, Cris. ¿Cómo estás? Bien. Lucía, mi papá. Papá, ella es Lucía. Mucho gusto, Lucía. De modo que vos sos el ángel de la guarda de la titina. Yo te conozco es por todas las cosas que ella me cuenta. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Gerardo? Me la imagino que la tenés bien aconsejadita para que se olvide todas las pendejadas del cine y esas cosas, ¿no? Sí, 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 claro. Sí. Se hace lo que se puede con ella. Te andaba buscando como loco, Cris, hasta que imaginé que estabas acá. ¿Y eso? Pues vengo de la oficina del doctor Valenzuela. ¿Ah,
Papá, yo te juro que hice todo lo que pude. Pues, si no pasé, yo siento mucho. Todo lo que pudiste. Pero si pasaste la entrevista, el puesto es tuyo. ¿Qué? El hombre se puso a revisar conmigo las calificaciones de la universidad y con eso se convenció. Es que no se olvida que era una de las mejores alumnas que tenía. ¿Ah? ¿Cómo te parece? Maravilloso, pa, claro. Lo hice con un entusiasmo. Pareces enterrando a la mamá. Ay, no, ¿qué tal? Ay, no. ¿Ah? Es la emoción, pues, en los nervios, el desconcierto. ¿Estás segura, mija? Sí, papá, claro. Porque es que te advierto que me contó que la entrevista había estado como floja, como raronga, no sé. ¿Qué pasó? No, como la tensión de las preguntas. Bueno, ¿y qué es esto? Hay que celebrarlo. Los invito a todos el sábado a almorzar por allá al norte y de paseo. ¿Qué tal? Ah, no, no, el sábado no se puede. Qué pena, pero es que Cristina había quedado de hacerme un favor. Si no está esto en la universidad, pues como yo también estoy estudiando y todo. ¿El sábado? Sí, señor. Ay, sí. Pues no hay más tiempo. ¿Otro día, no? Sí, otro día. Bueno, será otro día. Sí, señor. ¿Algo de tomar? Pintico, gracias. ¿Tú, Cris, qué haces? Ay, escribí una introducción sobre el documental. Mira, te voy a leer lo siguiente. En algunos casos del deporte, podemos contemplar la persistencia de una estirpe dentro de una disciplina. Este es el caso de Willington Ortiz, quien ve continuar en su hijo una carrera llena de gloria. O sea que vas a entrevistar a Willy chiquito. ¡Claro! Entonces, ¿quieres que tu programa sea una bomba periodística? Todo el mundo quiere eso. Entonces, ¿quieres que te revele un secreto? Adelante. Me encanta que me revelen los secretos de mi profesión. Pregúntale a Willy si le gusta el fútbol. ¡Pablo! Sería como preguntarle, oiga, ¿usted es mi abuelito Martín? Por Dios, ¿qué tal? Pues lógico. ¿Por Dios qué? Pregúntaselo. De pronto pasa algo. ¿Cómo qué? ¿Por qué quieres tú que le pregunte yo eso? No, por nada. Pero hazme caso y no vayas a revelar tus fuentes. De acuerdo. Vemos. Chao. Hola, Cris. Te habla Cier de la Facultad de Cine. Te llamo para decirte que ya te tengo los turnos para la edición del programa de Willington. Me llamas después. Aló. Mira, habla el papá de Cristina. Es que venía entrando. Si querés, le puedes dejar la razón conmigo. Ah, entonces... Vos sos el profesor de producción de video. Y contame, ¿cómo le ha ido este semestre? ¿La mejor? Hombre, eso sí que me alegra oírlo. Tranquilo que yo la busco y le doy tu razón. ¿Dónde estará? En la sede del equipo del Gato Aguirre. Muy bien, yo la busco. No, no importa, mal camino andarlo pronto. No, no, que con mucho gusto le doy tu razón. Bien. Y luego le ajustas hacia atrás, que no se quede viendo aquí delante de esa pita. Entonces, ¿qué, don Julio? Hola, viejo Willy, ¿qué tal? ¿Y usted qué pelado, listo para lanzarse a la fama? Porque le cuento que no va a caber la gente que va a venir a ver el partido, ¿eh? ¿Qué tal el nuevo ídolo? Cuando tenga 18 años, se lo van a pelear todos los equipos profesionales. Ahí sale del programa de Cristina. Oiga, viejo Willy, tengo una idea loca rondándome la cabeza. ¿Qué tal si el del partido pasamos el programa que está haciendo Cristina en video, en pantalla, grande, grande? Uy, qué chévere. Muy buena idea, don Julio. Y ahí sí, el que pida más que le pique en caña. Porque usted queda, mijito, ya. Ceremonia, entregue la camiseta y video en pantalla grande, más coronado que la reina de Inglaterra. ¿Ah? ¿Qué tal el destino del nuevo ídolo colombiano? Ay, siquiera llegaron. Qué rico. Camina pues, Willy, que ya vamos a empezar. Bueno, suerte pues. Chao. Hasta luego. Willy. Yo quería hablar un par de cositas con usted. Sí, dime, gato. ¿Qué pasa? Bueno, pasar no pasa nada, pero... A ver, usted... ¿Cómo ve a su hijo jugando fútbol? Yo en lo general lo veo bien. En lo último un poquito quedado, pero nada más. ¿Y no será que usted lo está presionando un poco para que sea futbolista? No, 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 gato. ¿Cómo yo le voy a decir qué debe hacer o qué tiene que hacer? No, no. ¿Tú qué estás pensando, gato? No, nada, fresco. Ven y vemos la entrevista. No, 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 porque yo voy y él se pone todo nervioso. Tranquilo, no nos dejamos ver, venga.
Willy, ¿qué significa para ti ser el hijo del gran Wellington Ortiz? Pues, para mí es un motivo de orgullo. ¿Cuándo comenzaste a jugar fútbol? Pues desde muy pequeño. ¿Y desde ese entonces supiste que esa iba a ser tu carrera? No siempre. Ya, entonces, ¿cuándo tomaste esa decisión? No sé. A ver, ¿qué te hizo tomar la decisión de ser jugador de fútbol profesional? O sea, eso es lo lógico. ¿Cómo es lo lógico? Pues, si mi papá es dentista, yo tengo que ser dentista también. Willy, ¿tú crees eso de verdad, de corazón? Sí. ¿Te vas a pasar el resto de tu vida en una cancha? ¿Eso es lo que quieres? Sí. A ver, la vida de un jugador de fútbol profesional es bastante sacrificada. Es de mucha disciplina, de entrenamientos muy duros, de preocupación por el resultado de los partidos. ¿Eso es lo que tú quieres hacer siempre? Pues, ¿qué quiere que le diga? ¿Que no? Pues no. Es que mi papá se llama Wellington Ortiz. Yo, Wellington Ortiz, eso no quiere decir que yo tenga que jugar fútbol. Pero eso no es así. La gente no piensa que me puede gustar otras cosas, como el arte, la música, la medicina. Lo único que yo estoy seguro es que no quiero ser futbolista. ¿Qué estás diciendo? No, papá, qué pena. Yo no quería que vos supieras esto así. Pero es que fue que se me salió. Willy. Déjelo. Después habla con él cuando esté más calmado. Y ahora te va a tocar grabarme a mí. Si es que yo también tengo un par de cositas que decirte. Willy, espere. Espere, Willy. Espere. ¡Que espere! ¿Que espere qué? Si después de haberme prometido que no iba a contar nada a nadie, claro, fue corriendo a sapearme. Pero si yo no lo sapeé, ¿qué le pasa, hermano? Entonces, ¿por qué Cristina empezó a hacerme un poco de preguntas? Así es diferente. ¡Míreme! Mire, yo a ella le dije que le preguntara si usted tenía vocación para el fútbol. Vea, los huevos son huevos, así es como fritos revueltos. Pero usted mismo me dijo que estaba buscando la oportunidad para decírselo a su papá. Pero claro, usted buscó la peor de todas. Muchas gracias. Pero es lo mejor, usted tiene que hablar con su papá, Willy. Ay, no me diga. Se lo deberían de nombrar consejero matrimonial. Pero es que es lo mejor. ¿Sabe qué? Párela ya, yo no quiero saber nada más ni de la televisión, ni de los gatos, ni del partido, ni del fútbol, de nada. ¿Cómo así? ¿No nos va a ayudar contra los artilleros? Ni contra los artilleros ni con nadie, ya le dije. Mira, papá, déjame yo te explico. ¿Sí? ¿Explicar qué es? Si todo está más claro que el agua. Yo que me esforcé porque estuvieras en el mejor colegio, porque tuvieras las mejores amistades, toda gente muy bien, porque estuvieras en la mejor universidad. Y mira cómo me pagás, clavándome el cuchillo. Papá, yo no te estoy clavando ningún cuchillo. ¿Ah, no? ¿Cómo que no? ¿Acaso no me has dicho que has dejado de estudiar esa porquería del radio y la televisión y el video y no sé qué? Pues sí, no te había dicho porque me lo estaba costeando yo misma. Es que ese no es el hecho. El hecho es que todo este tiempo me estuviste engañado. A mí que soy tu papá, que te he dado todo lo que sos en la vida. Pero olvídate que esta sinvergüencería se acabó. Olvídate que te vas a seguir costeando la universidad. Pero papá, ¿por qué? Porque lo digo yo y porque yo soy tu papá y se acabó. Y si te sentís muy guapita como para arreglártelas tú misma, pues arréglatelas como puedas. Espérate, papá está muy alterado. ¿Cómo no va a estar alterado con esa sorpresota que me has dado? Pero mira, por Cristo, eso se acabó. ¡Se acabó! ¡Papá, por favor! Mira, no sigamos con este bunde, ¿sí? Yo ya hablé, y vos sabes cómo soy yo. Cuando yo hablo, no me echo para atrás ni por Dios ni por todos sus santos, ¿oí? No, la embarrada. ¡Ja! Ahora sí nos van a llenar. Ese Willy no salió con nada. Sí, Beto, eso fue culpa de Pablo. Claro, como de costumbre. ¡Ah! ¿Pero para qué van a pelear? Necesitamos ganar ese partido, si no vamos a quedar de últimas. Creo que todos ustedes se preocupan por el equipo. Y eso está bien. Pero ¿cuántos se preocuparon por Willy? Solo uno, Pablo. Puede que haya actuado apresuradamente y hubiera cometido errores. Pero eso no importa. Ustedes están en una edad que no se puede equivocar. Pero lo que quiero que les quede de lección es que el fútbol lo juegan personas. Y las personas son mucho más importantes que los equipos y que el fútbol mismo. Así es que, si Willy no quiere jugar, tenemos que respetar su decisión. ¿Vieron? Yo sabía que esto iba a pasar. ¿Se los había dicho o no? Mi papá es un intransigente. Primero, cálmate, ¿sí? Y segundo, vuelve a llamar a tu papá y habla con él. ¿Otra vez? ¿Para qué? He estado pegada al teléfono 10 veces y el señor no quiere contestar y yo sé que está ahí.
Pero Cristina, tampoco es tan grave, la vida sigue. La vida sigue, pero sigue sin un peso. Porque ahora con qué plata, pues, la universidad. No, pero me extraña, usted solo piensa en la plata. Ay, o sea, haga como miles de personas en este país, consígase un trabajo y pague la carrera que le gusta. Pues sí, gato, yo haría eso, pero no quiero quedar peleada con él para toda la vida. Y si usted no está peleando con él, es él el que está peleando con usted. Ay, a la larga es la misma cosa. No es lo mismo, se va a dar cuenta que no, deje que pase el tiempo y él la va a buscar, tranquila. Más bien termine el video. El video. ¿Y ahora cómo? Willy chiquito me cambió todo el esquema que tenía con lo que dijo. Aproveche lo que él le dijo y cambie de idea. Claro. Pues sí, hombre. Claro, tienen razón. Lo podemos presentar como el papá que supera las ideas preconcebidas que tiene su hijo y sus deseos para el futuro de él y lo deja ser. De la familia, dice. Gato. Yo no sé qué fue lo que hice mal. Yo traté de hacer lo mejor por mi hijo. Claro, Willy, eso nadie lo duda. Pero mira cómo somos los papás, ¿no? Que nos vemos reflejados en los hijos y creemos que lo mejor para nosotros es lo mejor para los hijos. Sí, así son siempre los papás. Mi papá quería que yo fuera médico. Por eso fue que yo le puse a mi hijo Willington. Porque ya había hecho yo un camino y creí que era el sucesor. Pero no fue así. Era mi casa también. Nosotros nos llamamos Rafael desde los tiempos de la colonia. Desde niño, en la cuadra, pues yo lo apoyaba mucho, lo miraba, cuando jugaba, driblaba, paraba la pelota, y ahora mira con lo que me sale. Papá, yo ya le dije que yo no quería que esto fuera así. Lo que pasa es que ser hijo de Willington aquí es muy difícil para mí, empezando porque yo me llamo igual. Y la gente cree y piensa de que yo tengo que ser futbolista. Y para mí esto es una presión todo el tiempo. No te preocupes, Willy. Yo ya me di cuenta que te estaba presionando mucho. Así que tú debes hacer lo que quieras hacer, pero hazlo bien. Bueno, ¿qué pasa, no? Muchas veces. No hay verdadero. Y piensa que la feliz es el contrario. Bueno. Ya después vi un resumen sobre la vida de Willy, más o menos es eso. Pues te quedó divino. Sobre todo esa parte, muy sentida, muy humana. ¿Tú no crees que yo debía ser actor de televisión? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo estás? Ay, ni me hablen de eso. Llamo yo a mi casa y no me quiere contestar. ¿Cómo son las ironías de la vida, no? El video trata exactamente de ese problema. Que Gerardo es cabeciduro. Pero usted lo venera, Willy. Ah, eso sí, si yo hubiese sido el hijo de él, me voy a estudiar lo que quiero. Oiga, Cristina, ¿usted me puede prestar ese video? ¿Para qué? No, no me pregunte, me lo presta, yo se lo cuido, le prometo. Bueno, está bien. Listo, ¿vamos? Viejo Willy, señor Don Gato. Y la verdad que se debe el honor, hombre. Muchas gracias, muy amable. Pues vinimos a traerle un cassette para que usted lo mire. Es una cosa bien interesante. Ve, ¿y esto qué contiene? Ah, material didáctico y cosas de fútbol. Eran las pendejadas esas que está haciendo mi hija Cristina, porque eso no quiero ni oír hablar hoy. No, tranquilo, Gerardo, es un material sobre mí. Así que sin compromiso, míralo un poquito. Ahí te dejo la inquietud. Willy, gato. ¡Gato! 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 Y entra el muchacho, la gente no ha hecho sino preguntármelo. Y si no llega nos van a llenar, yo los estuve viendo y esos tipos son de carrera. Bueno, Ángel, tampoco con tanto pesimismo. No es pesimismo, gato, sino que vamos a quedar incompletos y se nos va a dañar el esquema. Y además llevamos 2 semanas trabajando con Willy. Mira, muchacho, uno en fútbol siempre tiene que jugar con ganas. Ahora, en cuanto a lo de Willy, yo no lo quiero disculpar, pero es decisión de él. Y eso yo se lo voy a respetar. De las cosas que he aprendido en la vida, es que es preferible perder un jugador de fútbol y no perder un hijo. ¿Sí ves? Yo sabía que no iba a venir, es que desde el principio se notó que no quería jugar. Bueno, al fin y al cabo somos los campeones de la liga, tenemos que ganar de alguna forma. ¡Yo, muchachos! ¡Willy!
Oiga, Willy, ¿usted no dice que se iba a retirar del fútbol? Pues sí, voy a seguir jugando fútbol, pero no profesionalmente. Porque es que si sigo jugando, me van a estar comparando con mi papá siempre. Yo lo que quiero es tener una carrera donde haga mi propio nombre. ¡Bien! Pa, te estuve llamando pero no me contestabas. Falta. Sí, yo no te quiero perder por nada del mundo. ¿Eso quiere decir que puedo seguir estudiando, sí? Así te metas de trapecista en un circo. Gracias. Bueno, y nos vamos a poner las pilas. Porque me acordé que yo conozco a don Humberto Moreno, que es el dueño del noticiero de las 9. Así que te pones la pinta y nos vamos mañana para allá. Papá. Recuerda, quiero ganarme las cosas por mí misma. Esta es mi muchachita. ¡Bien, Willy! ¡Así se hace! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Súbanse todos! ¡Todos arriba! ¡Busque a Pablo en la punta! Ya se va a acabar, quedan 2 minutos. Bien, hay que perder la esperanza, todavía podemos ganar, mano. Viejo Willy. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Bien. Willy, muchas gracias. Y felicitaciones por ese hijo. Muchas gracias, igualmente para ti, por tu hija. Una cosa a usted y a todos los del equipo. Sí, claro, lo que sea. Que si me pudiera quedar con esta camiseta, porque esa partida nunca me va a olvidar. ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! ¡Bueno!